Llega el frío y le arrancamos los últimos días al mes de septiembre. Eso solo significa una cosa. La montaña nos dice que debemos irnos. Y es que la montaña no es hostil. Tampoco es amable ni peligrosa. Simplemente es la montaña. Y todo lo demás son juicios humanos. Nosotros habitamos en una constante mudanza. Y ha llegado el momento de dejar a nuestra espalda lo que ha sido nuestro hogar. Somos pastores. Si el rebaño se moja, nosotros nos mojamos con la misma lluvia. Si sienten frío, nosotros sentimos frío. Si enferman, haremos lo imposible por curarlas. Y si la comida escasea, caminaremos y caminaremos a su lado hasta encontrar comida y llegar al punto en que se sacien. Somos pastores y vivimos con los animales. Las ovejas y esta montaña han sido nuestro hogar. Ahora ha llegado el momento de irse. Puede que algún día, puede que en algún momento, tú te alimentes de la carne de estas ovejas. Nosotros somos pastores. Cuidamos a los rebaños. Cuando miramos al mundo por un agujerito, desde aquí, desde esta montaña, ¡buf! Nos da vergüenza. Nos da vergüenza saber que pertenecemos a una sociedad paralítica en la que uno de los mayores problemas, hablo de la sociedad occidental, en la que uno de los mayores problemas es la obesidad de los perros. Hey, hola. ¿Otra vez de todo? Sí, otra. Estábamos probando, porque es de noche y no se ve muy, muy bien. Entonces, bueno, os vamos a contar que, bueno, que Inés, no podemos grabar todo, es imposible, porque intentamos no estar juntos en pastoreo. Y ¿qué te ha pasado a ti hace 2 días? Contamos la aventura de Bull. O sea, que tú estuviste sola ahí, pastor. Los detalles no hace falta, pero... Me abandonó. Pastor abandona su compañera. Eso no vas a publicar. Voy a publicar, no, sí. Porque además no fue exactamente así. Me fui, eso es cierto. Estábamos los dos en cabaña de Bull arriba y yo me bajé a la cabaña principal. Entonces se quedó ella durante día y medio pastoreando allí. Pero estando arriba en uno de los pastoreos, bueno, cuenta tú, joder, la aventura de la tormenta y demás. Nada, una nube. Mira, ahora mismo ahí está cayendo granizo. Única nube que pasa por Alpes, de Alta Provenza, termina en Bull. Y cuando aquí hace sol, arriba cae granizo. Os lo cuento yo. Estaba pastoreando al otro lado del mal paso, que ya habéis visto en otros vídeos, que es esta zona tan vertical y expuesta. Y bueno, que tiene su rollo pasar por ahí normalmente. Pues se puso a granizar. Se puso a granizar a saco, tormenta eléctrica con granizo. Y cuando ella regresó, evidentemente hay que pasar por el mal paso. Ella se resbaló. Ella se resbaló. Y no cayó al precipicio. Bueno, no exagero. Héctor siempre exagera. No caí ningún... No exagero. Vosotros habéis visto el precipicio. No exagero nada. Pues estas aventuras hemos tenido. Claro, todo esto no podemos grabar. No llevamos una GoPro pegada en la nuca. Ponemos el teléfono de vez en cuando y grabamos. Estamos preparando ya, como sabéis, el viaje
Nos quedan 20 días aquí, todavía. Pero estamos preparando viaje de regreso. Vamos a intentar. Hoy he estado revisando muchos vídeos de la. Y he metido algunos shorts del viaje que hicimos hacia acá. Que fue una pena no haberlo grabado como. La idea era eso, grabarlo con intencionalidad de editar y de subirlo. Pero fue un rollo con las baterías, con todo. Entonces, bueno, tenemos muchas imágenes que vamos a ir colgando algunas. Pero esta vuelta queremos grabar guay. Vamos a ver si conseguimos, porque tenemos el mismo problema. Cuando viajas con caballos, el equipaje es muy limitado. O sea, lo que tú puedes llevar es muy limitado, porque no se trata de no llevar peso. De llevar las cosas justas, lo necesario. Habíamos pensado tema de placa, pero probamos alguna de algún colega y. ¿Y qué quieres que te diga? Lo de las placas estas portátiles, pues como que no. Que no va, no cargan, vamos. Definitivamente no cargan. No sé si nosotros probamos malas. Pero... A ver, que estaba rota. No, las placas cargan. Pues las placas rotas no cargan. Entonces, bueno, vamos a intentar solucionar ese rollo y vamos a hacer... Van a ser unos 20 días más o menos de viaje. Y lo vamos a capitular un poco. O sea, vamos a hacer... Pero aparte, ahorita grano. ¿A qué grano? ¿No querías que te haga una entrevista? No, tú quieres hacerme una entrevista. Ay, no te hagas... No, se están a ver. Muriendo de ganas de que se las haga una entrevista. No. Y hoy me ha llamado por teléfono a decirme que me tengo que grabar a mí misma. Que yo nunca me grabo a mí misma. ¿Por qué bajas la cabeza? No, bajo la cabeza, porque te estoy escuchando. Pero tenemos que partir de una base con todo esto. Con que Inés dice grabarse a sí mismo como si fuese algo de la hostia. Porque ella le cuesta mucho hacer una videollamada. O sea, para ella una videollamada es como algo muy extraño. Entonces le digo, bueno... O hacerse selfies como tú. Entonces... El selfie, o sea, hacerse selfie. Si hacerle un selfie para ella es muy extraño. No, para no, psicológicamente es una señal de trastorno. Trastorno. A ver. Eso sí que le exijo que lo publiques. Yo es posible que sea una señal de trastorno, pero yo no me hago. ¿Quién se hace fotos selfies así? ¿Qué necesidad hay que hacer? Pues porque. Hay que hacerse fotos a ti mismo. Porque a si mirarte. Estás. Por ejemplo, yo no me hago fotos. Sí, te he pillado miles de veces. Que no, joder, Inés. Sí, yo me hago selfies con mis hijos. O me hago selfies. Sí, hace poco le dio a ella el punto de que Nia, que es su hija, nos hiciera fotos porque ella no sabe que tú te puedes hacer selfies. ¿Sabes? Entonces, tú te puedes hacer selfies con tus hijos. Yo, bueno, podría hacérmelo si no veo nada de deterioro mental en hacerse un selfie, pero además me parece muy divertido, pero no estoy harto de verme yo, porque me veo constantemente en los vídeos, yo veo mis vídeos para revisarlos, para ver cómo han quedado, todo eso, entonces no tengo mucha necesidad, pero no me parece raro hacerse selfies para nada. ¿Te gusta verte a ti mismo? No me disgusta a mí verme a mí mismo, no me disgusta dilo, nada. Dilo, que no, es que llevo muchos años. La verdad es que sí, hay, joder, luego ves muchos fallos, porque no es que me gusta verme a mí como yo, ¿sabes? Porque es que no hay interés en eso. Pero sí, si estás creando algo, si estás haciendo una historia o si estás contando algo, pues te gusta revisarlo y si está guapo, mola mucho. Y mola mucho verte o ver a quien sea. O ver a un caballo, una oveja. Si está guapo, mola mucho verlo, claro que sí. Y grabar requiere de buscar un sitio, una localización, una luz determinada, tiempo. Necesitas mucho tiempo. Y es algo que no tenemos mucho. Yo le hacía una entrevista con la condición de que ella me entrevistara a mí.